como esta de grueso calibre y que hace años se creían solo al alcance de las Fuerzas Armadas y de narcotraficantes poderosos, ahora están en manos de las pandillas. La MS llegó a reunir al mes 4.5 millones de dólares producto de la extorsión a nivel nacional. Parte de este dinero sirvió para comprar un lote de armas para preparar a 500 pandilleros a mediados de 2016. Así lo ha revelado el testigo Noé en el marco de la Operación Cucatlán. Para los pandilleros de Ilopango, se habrían comprado dos AK-47 y dos fusiles M16 por $10,000, 10 chalecos antibalas por $3,000. La segunda compra, por $9,800, de 4 carabinas, 8 escopetas 12, una AK-47 y una M16. La tercera adquisición, 4 AK-47, 2 M16, una granada fragmentaria y una de humo, una pistola y 5 chalecos antibalas, comprados a empresas de seguridad, todo por un monto de $19,200. La última compra que detalla el testigo para Ilopango es de $26,900 para 3 fusiles AK-47, 3 M16, una granada fragmentaria, una de humo y 10 chalecos antibalas. Mientras que para Santa Ana detalla la adquisición de 7 fusiles por $17,000, la compra de 4 AK-47 y otras armas largas por $14,000. Este último cargamento no llegó a su destino, ya que fue interceptado en la colonia La Paz y Progreso, en la Achadura, Huachapán. Para la zona oriental, obtuvieron 14 fusiles AK-47 y 7 M16, según el relato de Noé. El testigo también dice que los contactos para adquirir este armamento eran los internos Morris Alexander Bercián, alias El Barney, Borromeo Enrique Solórzano, alias El Diablito de Hollywood, y Juan Francisco Parada Morán, El Mongo de Villa Mariona, quienes en la tregua tuvieron el tiempo suficiente para reforzar los contactos, reunir el dinero y al iniciar las medidas extraordinarias, fue el momento de poner manos a la obra. Lo recaudado de la extorsión también sirvió para la compra de